De Luis Matacanes. ¿Y de dónde viene usted? ¿Del mundo? Yo no diría tanto, de Peñas Cosa, de la provincia de Albacete. Vengo porque el apocalipsis me ha pillado. ¿Tan pronto? No me diga. A mí es que me ha ahorrado enseguida. Sería que estaba flojo, falta de vitaminas, o el mismo alcohol, que me gusta una gotica. ¿Y usted quién es? Yo soy San Pedro. ¡Hombre, San Pedro! Pero bueno, tanto gusto, me alegro de conocerlo. No cruce todavía. Antes tiene que decirme cómo ha sido su tránsito a esta vida. Pues sí, señor, yo se lo cuento todo. Yo estaba borracho cuando oí por mis adentros: ¡el apocalipsis! ¡El apocalipsis! Y como ya no tenía un duro para seguir bebiendo, pues me dejé llevar. Y eso es todo. ¿Puedo pasar ahora? Antes tiene que decirme si ha sido bueno o no en la otra vida. Yo, bueno, un alma bendita. Bebía por lo que beben todos los pobres. Ya sabéis. Pues por la injusticia, por la incomprensión, por la propia mujer de uno. Pero yo no he hecho daño a nadie. Entonces venga para acá y me cuenta con detalle lo del apocalipsis, que no lo tengo yo del todo claro. Ande, venga conmigo, que le voy a hacer ahora una salida de misa de 12, que también es muy bonita. La misa de 12 es la que dice Jesucristo nuestro Señor en persona. Y tiene un éxito. Y es en nuestro Señor Jesucristo. Anda, es un milagro. Hombre, esas cosas no hay que malgastarlas. Anda, que no tiene delito. Tenían que verlo los que dibujan las estampas. Demetria. Señor Menéndez. Vamos, este, muchísimo mejor. Este, ¿qué hacen las cosas estos? Las malas lenguas. Tirados y... Que también aquí las hay. Menos que en el mundo, pero las hay. Dicen que aprovechó la resurrección para quitarse años. Pero eso es mentira. Pero bueno, el dos eterno. Hombre, lo que pasa es que uno puede eternizarse a los 30 o a los 60 y muchos, como me pasó a mí. Ahora sale la Virgen María, María Magdalena y la mujer del Zebedeo, que es la madre de San Juan Evangelista y de Santiago el Mayor. Todo esto es maravilloso, magnífico, de primitivo, de todo, de historia. Yo estoy seco, por favor, lo juro. No. El bar no lo abro yo con estas manecillas. Se entera Dios de que gastamos milagros en esas cosas y se nos cae el pelo. Y menos estando como está de los nervios esta temporada. ¿Dios está mal de los nervios? Todo lo necesario para sacar adelante un apocalipsis. Bueno, vamos a ver si nos aclaramos a Pedro. La res es colora, eso salta a la vista. Y las blasfemias esas que tiene que llevar por el cuerpo, esas se las pinto yo. No hay ningún problema. Ahora bien, si usted me dice que el bicho tiene que tener 7 cabezas y 10 cuernos,
y que tiene que subírsele encima una puta, eso, mi sargento, ni esta cabra, ni ninguna de las del pueblo. Porque vamos a ver, ¿qué tamaño tiene la puta? Si es que además las siete cabezas tienen que ser siete montes sobre los que hay una ciudad, Babilonia, creo, y los diez cuernos son diez reyes. No me preguntes cómo, pero son diez reyes. Lo que yo le digo, eso no lo encuentra. Porque, ¿dónde va a encontrar usted eso? Venga, ir afinando. Lo que más interés ponían en los ensayos eran los angelitos, los pobres. Como sabían que el grueso de la batalla iba a caer sobre ellos. Ya estoy con vosotros. Por ejemplo, ¿tú qué papel haces? Yo el del trompeta número 5. O sea que tienes que tocar de tal manera que... Escúchame bien, ¿eh? Luzbel abre las puertas del infierno. Sale un humo espantoso que se convierte en langostas que pican como alacranes, ¿eh? Que parecen caballos y tienen dientes de león, cabellos de mujer y cabeza y cara de hombres. Ala, anda, toca, a ver. Deja. ¿Y tú crees que tocando de esta manera vas a abrir las puertas del infierno y van a salir langostas como caballos? El infierno me lo pueden abrir antiguos compañeros que tengo yo allí, oigan. Que no, que hay que abrirlo con una trompeta. Que esto es el apocalipsis, hijo. ¿Y por qué no te pasas a los que vierten cálices, eh? ¡Ahora todos! ¡Apocalipsis! ¡Apocalipsis! ¡Fin de la historia! ¡Fin de la historia! ¡Juicio final y carne resurrecta! ¡Juicio final y carne resurrecta!